ludicrous performer. Come you the one a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't hang for the long, no eat no yam, no steam fish, no, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, woman, the way this time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. El décimo aniversario del Chevrolet Club de San Carlos permitió actividades de las más variadas. Un amante de los autos de colección a escala participó de la exposición de estos diminutos coches que fascinó a los presentes. Porque mi forma de vivir. Una satisfacción muy grande porque todo lo que tengo tiene muchos años de ir juntando de a poquito, de chico ya. Me gustaban los autitos de colección y después de grande pude realizarlo yo mismo. Un sacrificio muy importante, me imagino, buscar cada pieza. Sí. Siempre iba viendo donde había algún autito, un camioncito, lo que sea, de cualquier cosa, trataba de coleccionarlo. Un poquito de tu colección, ¿qué cantidad de autos tenés? Mira, aproximadamente, no los conté bien, pero hay más de 100 autitos. Autitos, camiones, colectivos, de todo. ¿Cómo es a la hora de buscar un autito en especial? No, voy a algún negocio por ahí y si me gusta el autito, lo agarro y lo compro. Y después también hice una colección completa de autitos a escala. Que fui comprando en un kiosco que salían cada 15 días. Lo llamativo que también has realizado camiones con madera. Sí, camiones dentro de todo a escala bastante real, en madera, con madera terciada es. Todo dándole la forma, buscándole la vuelta para que salgan lo mejor posible, lo más parecido al original. Siempre relacionados con empresas aquí de San Carlos. Sí, hay algunas empresas de acá de San Carlos y otras que no son de acá de San Carlos. ¿Cómo fue juntarse aquí con el resto de las personas que tienen pasión por los autos en miniatura y escala? Hicimos una propuesta a toda la ciudad de San Carlos y pueblos vecinos también. Todo aquel que quería exponer para este día tenía que hablar con nosotros nomás y traernos los autitos. Imagino que a partir de este evento ya se van a juntar más seguidos ustedes. Sí, o sea, es prácticamente la primera vez que lo hacemos desde que está el club en funcionamiento. Habíamos hecho otra, pero más chiquita era, cuando habíamos inaugurado la sede. Dentro de tu colección, ¿cuál es el auto que tiene más valor sentimental? No tengo ninguno en especial porque los quiero a todos por lo igual. ¿Cómo calificaría este hobby? Un hobby, a mi gusto, lindo. No sé, ya, por ahí hay gente que capaz no le guste tanto, pero a mí me encanta. ¿Se necesita mucha plata?
¿O hay que rebuscársela? Y hay que rebuscársela, tratando de siempre conseguir algún auto que no sea exageradamente caro. ¿Existe la posibilidad de que otra persona que vea estas imágenes, yo quiero ese autito que tiene usted? ¿Se troquea, se vende, cómo es el tema? Sí. ¿O no se toca la colección? Yo prácticamente no la toco. No me gusta. O sea, quiero ir anexando más. En vez de ir vendiendo, quiero ir anexando más. En pocas palabras, aprovechando el feriado nacional, el venidero 25 de mayo se realizará la tercera fecha del Campeonato Umbolense de Motociclismo. Para esta cita se aguarda la presencia de un centenar de máquinas. En víspera de la sexta fecha del Turismo Carretera de Rafaela, el jueves en Nuevo Torino se realizará una cena donde estarán presentes los campeones Guillermo Ortelli, Norberto Fontana y Cristian Ledesma, quienes integran actualmente el equipo JP Racing. Y seguimos avanzando en esta nueva emisión de Rugido de Motores, no sin antes recordar nuestro sitio web www.rugidodemotores.es.tl. El próximo jueves por la noche en la localidad de Nuevo Torino se va a llevar una importante cena donde van a estar presentes campeones del turismo de carretera, Guillermo Ortelli, Cristian Ledesma y también Norberto Fontana. La invitación la realiza a través de esta nota uno de los organizadores de este importante evento. Bueno, en el Club Juventud Moderna Nuevo Torino estamos organizando una cena con la presencia de los campeones del turismo de carretera, Guillermo Ortelli, Norberto Fontana y Cristian Ledesma. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta noche? Bueno, esta noche va a haber una cena en agasajo a ellos y bueno, hay la gente que quiere participar, hay un menú completo en el cual incluye cubierto también, vale 45 pesos la tarjeta. Bueno, los que tengan interés en estar presente, el teléfono 03496-494-566 de Nuevo Torino, y si no, también puede llamar al celular 154-42-172. Es algo que no se da todos los días, estar compartiendo una cena con los referentes del automovilismo nacional. No, sin duda. Hoy por hoy son, en el caso de Guillermo Ortelli, es el campeón con más títulos que dentro de la categoría hoy en actividad, ¿no? Tiene 5 títulos y, bueno, el caso de Ledesma, aparte de ser campeón del turismo carretero, es campeón del TC2000 también. Y bueno, Norberto Fontana también es campeón del año 2006. Y bueno, aparte es un piloto que estuvo en la Fórmula 1, ¿no? La verdad que es muy importante el nivel de piloto que van a estar presentes. Es una cena ya con trayectoria en lo que respecta a Nuevo Torino. Sí, ya desde el año 2002 que estamos organizando estas cosas. Y bueno, tratamos de año tras año, cuando viene el Turismo Carretera Rafaela, tratar de hablar con algún piloto para poder organizar una cena. Esto se hace a beneficio del club, ¿no? Para se gasta en obras y bueno, toda el club, el que lo conoce, hace unos años atrás tenía un saloncito que poníamos 250 personas para una cena y bueno, y no había más espacio. Hoy tenemos una ampliación que entran 500 personas en la ampliación nomás. Así que bueno, es una obra que está en construcción.